preguntó a Vegeta si quería ir a entrenar, el cual le respondió que no ya que quería pasar un tiempo con su familia. Goku estaba confundido pero le restó importancia y se dirigió hacia Kaiosama para entrenar en la habitación del tiempo. Al llegar al templo de Kamisama. Goku. Hola Mr. Popo. Mr. Popo. Hola Goku. Goku. Oye, ¿puedo usar la habitación del tiempo? Mr. Popo. Claro Goku, justo había reinado de poner los suministros. Goku. Gracias Mr. Popo, en eso se dirigió hacia la habitación del tiempo y entró, solo entrenaré por unas horas. Encapsule corto. Bulma. Muy bien, comencemos con la reunión. Todos asistieron con la cabeza. Bulma. Yo creo que es hora de que Goku muera. Gohan. A mí me da igual ya que él nunca fue un padre para mí. Krilin. Por culpa de él he muerto muchas veces, excepto por Krilin XD. Bills. Yo también creo que Son Goku debería morir ya que quién sabe lo que podría ocurrir si se sigue acercando más a Zeno-sama. Bulma. Entonces estamos todos de acuerdo con que Goku debe ser eliminado. Todos respondieron que sí. Time skip 2 horas. Goku salía de la habitación del tiempo con la ropa destruida y cansado. Goku. Muy bien, es hora de ir a buscar unas semillas del ermitaño. Se fue volando hasta la torre de Karin, al cual Goku le pidió unas semillas y le dio una bolsa con 5 semillas. Luego de eso se dirigió a Capsule Corp para ver qué hacían sus amigos, por lo cual usó la teletransportación, así apareció en Capsule Corp, pero sintió que alguien le había pegado una piña en el estómago, por lo cual levanta la mirada y ve que era Vegeta y le devuelve con uno más fuerte, separándose los dos. Goku. ¿Por qué fue ese golpe? Vegeta vio que atrás de él estaban todos sus amigos. Bulma. Hemos decidido entre todos que tú no debes existir más ya que eres un peligro para nuestro universo. Goku. ¿Por qué? Krilin. Culpa tuya, siempre vienen a atacantes a nosotros cuando solo te buscan a ti. Bulma. Es cierto, desde que llegaste todos los problemas que tuvimos fueron por tu culpa ya que todos venían a por ti pero siempre terminaba involucrado el destino de la tierra. Goku. Pero yo siempre los protegí, Milk. Yamcha. Goku, debo decirte que Milk y yo estamos saliendo hace mucho, desde que morirse en la pelea contra Fei, estamos esperando un hijo. Milk. Así es Goku, estoy embarazada de Yamcha ya que tú nunca me prestaban atención ni siquiera cuidarse a tus hijos. Goku. Ma. Malditos, son unos malditos, yo que los protegí siempre con mi vida y así es como me pagan. De repente Vegeta se lanza en SSJ contra Goku dándole un golpe en la cara, golpe que no esquivó y no lo movió. En eso todos veían como Goku aumentaba su fuerza monstruosamente y al dar un grito, mandó a volar a Vegeta hacia donde estaban los demás. Al ver a Goku todos se quedaron asombrados ya que veían que a Goku que estaba con una transformación distinta y que emanaba pura maldad. Vegeta. Es el Super Saiyajin Rose. Todos. Rose. Vegeta. Es la transformación que tenía Black. Todos se quedaron asombrados por esa información. Goku. Malditos, me las pagarán, y lanza una bola de ki hacia donde estaba Milk, Bulma, Goten, Trunks y Yamcha. Vegeta. Trunks. Du. Bulma. Grito transformándose en SSJ Blue. Gohan. Mamá, Goten, me las pagarás, maldito oro, transformándose en SSJ 2. Bills. No, Yamcha, aún no cierto que a Yamcha nadie le importa, F. Vegeta barra Gohan. Maldito oro, arremetieron contra Goku, el cual les pegó un puñetazo en la cara y en la panza acusándolos a la mierda XD. Gohan. Kamehameha. Vegeta. Resplandor final. Goku. Kamehameha.
Y así chocaron los tres poderes, el cual Goku estaba ganando el choque con Vegeta. Gritaron aumentado el poder, pero se abrió un portal atrás de Goku, el cual al darse cuenta aumentó su poder, así ganándole a los dos y siendo arrastrado por el portal. Gohan. Kamehameha. Vegeta. Resplandor final. Goku. Kamehameha. Y así chocaron los tres poderes, el cual Goku estaba ganando el choque con Vegeta. Gritaron aumentado el poder, pero se abrió un portal atrás de Goku, el cual al darse cuenta aumentó su poder, así ganándole a los dos y siendo arrastrado por el portal. Goku maldito, os me las pagarán. Al ser tragado por el portal fue transportado al espacio, por lo cual él no podía respirar y trató de buscar un ki para transportarse. Tardó un rato, pero encontró a los ki más cercanos, siendo estos los habitantes del planeta Namek. Nota del autor: a esta instancia la personalidad de Goku cambió, la cual a veces sería similar a la de Goku Black. Fin de nota del autor. Mientras en la Tierra, Vegeta: no, maldición, me las pagarás, Kakaroto. Oro. Gohan: Kaasan, Goten, me las pagarás, maldito oro. En Namek, el gran patriarca estaba tranquilo observando cómo trabajaban los aldeanos y cómo entrenaban sus guerreros, hasta que escucha un ruido, voltea para atrás y ve que una casa fue destruida. Se quedó mirando por un rato hasta que salió una persona. Goku: ay, eso sí me dolió, maldición. Gran patriarca: Son Goku. Goku: mira a su costado y ve a un Namekusei, pero al ver mejor ve que era el gran patriarca. Pensamiento: estoy en Namek. Muy bien, esto facilita las cosas. Gran patriarca: ¿a qué viene su visita, Son Goku? Goku: es que vine a buscar las esferas del dragón para resucitar a Kaiosama. ¿Las tienen? Gran patriarca: sí. La tenemos a todas reunidas, ya que no se sabe cuándo uno las pueda necesitar. Pensa Goku: qué bien, me las pueden prestar. Gran patriarca: claro, espera que las traigo. Time skip media hora. Ya había sacado las 7 esferas, afuera estando enfrente de Goku. En eso Goku atraviesa con un rayo de ki a todos los Namekusei matándolos. Acá hagamos que no hace falta hablar en idioma namekiano. Goku: sal de ahí y concédeme un deseo. En eso aparece un destello de luz saliendo un dragón gigante. Porunga: te concederé 3 deseos, ¿cuáles serán? Goku: primero quiero ser inmortal. Porunga: eso es fácil, lo decía mientras le brillaban los ojos. Listo, ¿cuál es el siguiente? Goku: quiero una habitación del tiempo en el cual un día sean 50 años y que se pueda llevar en una cápsula. Porunga: listo, ¿cuál será tu último deseo? Juventud eterna. Porunga: listo, ya se cumplieron tus 3 deseos, me retiro. Se vio un destello y las esferas salieron volando para todos lados. Goku: muy bien, es hora de entrenar. En eso agarra una cápsula que tenía en un bolsillo y lo tira al suelo, así apareciendo solo una puerta, en la cual Goku entró. Al entrar en el exterior desapareció la puerta, nadie más podía entrar ni abrirla por fuera. Cuando entró Goku vio que era similar a la habitación del tiempo de su mundo. En otra dimensión, se podía ver a dos personas entrenando, uno tenía un pelo rosa y el otro rojo, esos dos eran Saiyan. Bardock: vamos hijo, eleva más tu poder. Kakaroto: tú eres el que debería aumentar más tus poderes. En otra parte de esa dimensión, Daishinkan estaría enfrente de Zeno-sama, o lo que quedaría de él, ya que había sido asesinado por el recién mencionado. Se da la vuelta y atrás de él estaba Zarama. Zarama: ¿y cuál será tu deseo? Daishinkan: deseo que Kakaroto se vuelva malvado.
Los ojos de Zarama brillaron, tu deseo ya fue cumplido, me retiro, desapareciendo. Taishinkan. Muy bien, es hora de ir a visitarlo. Compadre e hijo estaban peleando, pero de repente Kakaroto se agarra la cabeza, empezando a gritar mientras que su ropa cambiaba a negro, terminando con la ropa de Black. Bardock. ¿Qué te pasa, Kakaroto? Kakaroto. Cállate, maldito. Bardock. ¿Quién rayos eres? Kakaroto. HMMM, muere maldito. Luego de eso le tiró una supernova que lo mató. Kakaroto luego de eso miró atrás que se habitó un portal. Y se sorprendió al ver quién era. Kakaroto. ¿Qué haces aquí, Daishinkan? Daishinkan. Vine a reclutarte. Kakaroto, a reclutar me dices. Daishinkan. Sí, de paso te entrenarme ya que no me sirves para nada en ese estado. Kakaroto. Pensamiento, HM, dejaré que me entrenes, pero cuando me vuelva más fuerte que tú, te destruiré y gobernaré los universos. Daishinkan. Muy bien, ven, conozco un lugar en el que un día son 10 años. Skip 3 días. Dimensión desconocida. Se podía ver a dos personas saliendo de un tipo de habitación rara ya que parecía que era muy antigua. Daishinkan. Muy bien, en estos 30 años de entrenamiento elevaste muchísimo tu poder, casi a mi nivel. Kakaroto. ¿Tú dijiste que eliminaste a Zeno-sama antes de reclutarme? Daishinkan. En efecto. ¿Por qué? Kakaroto. HM, si las cosas son así no te necesitaré para mi plan. En eso hace una espada de ki dirigiéndola hacia Daishinkan. Pero lo esquivó con facilidad. Daishinkan. Ya tenía previsto que pasaría esto, pero con tu poder actual no podrás ganarme. Kakaroto. ¿Estás seguro? Daishinkan. Claro. Kakaroto. Entonces comprobémoslos. Kakaroto. Daishinkan. Los dos subieron su poder al máximo ya que no podían confiarse del otro. Kakaroto estaba en SSJ Rose 4 y a Daishinkan le rodeaba un aura violeta. En eso Kakaroto arremete hacia Daishinkan con puñetazos hacia la cabeza, los cuales esquivaba con facilidad. Al lanzar un derechazo hacia el estómago, Daishinkan lo para y le pega una patada en la panza mandándolo a volar, pero reapareció atrás de él dándole una patada ascendente mandándolo a volar arriba, volviendo a reaparecer arriba de él dándole una patada de hacha en la espalda mandándolo al suelo. Daishinkan. ¿Eso es todo lo que tienes? Kakaroto. Ja, espera un momento. En eso le empezó a gritar aumentando su poder. Daishinkan estaba sorprendido ya que lo había superado. Kakaroto. Cayó Ken por 3. Cuando dejó de gritarse lo podía ver con un aura roja y rosa rodeando todo su cuerpo. En eso fue hacia él dándole un golpe en la cara y múltiples golpes en el estómago sacándole sangre por parte boca. Daishinkan. Maldito, ¿cómo conseguiste ese poder? Kakaroto. Eso no te importa, maldito. Ahora yo seré el nuevo dios del todo. Luego de esas palabras le lanzó una ráfaga de ki que lo tendría que haber matado, pero del humo salió Daishinkan con sus heridas curándose. Kakaroto. ¿Cómo es posible de que no estés muerto? Daishinkan. Ja, eso es porque yo soy inmortal. Kakaroto. Ya veo. Sonriendo le da una paliza más fuerte. Daishinkan. No importa cuánto daño me hagas ya que soy inmortal. Kakaroto. Ya lo sé, por eso, extendió su mano hacia la cara de Daishinkan la cual estaba llena de sangre y pronunció las siguientes palabras, Akai, y el cuerpo de Daishinkan comenzando a desintegrarse. Daishinkan. No, ¿cómo puede ser posible? Maldito. Siendo desintegrado por completo. Kakaroto. Muy bien, uno menos, ahora a por los demás. En otro lugar.
Se podía ver a los 12 dioses de la destrucción reunidos en un mismo lugar. Universo 5. ¿Cómo puede ser posible que Zeno-sama haya sido asesinado? Universo 7. No sé, pero tenemos que tener cuidado ya que el que lo hizo, ya que se necesita un enorme poder para poder derrotar a Zeno-sama. En eso la cabeza del dios del universo 10 cae al piso y todos los dioses se sorprenden ya que había una persona parado atrás, el cual tenía el pelo rosa junto con una cola del mismo color. Universo 4. ¿Quién demonios eres tú? Kakaroto. Yo, soy el nuevo dios del todo. Luego de eso mató a todos los dioses con una enorme facilidad junto a sus ángeles, Kakaroto. HM, eso fue fácil, eran unos debiluchos estos malditos dioses. Al terminar eso pensó que sería aburrido ya que derrotó a todos los seres más poderosos, por lo cual pensó en buscar las super esferas del dragón para pedir un deseo. Al obtener todas las super esferas del dragón, lo invocó. Sarama, ¿cuál es tu deseo mortal? Kakaroto, deseo que me envíes a una dimensión en la cual haya personas poderosas. A Sarama le brillaron los ojos de rojo y apareció un portal al lado de Kakaroto. Luego de eso Sarama desapareció y el portal absorbió a Kakaroto, el cual quedó inconsciente por el viaje dimensional repentino. Mientras en la otra dimensión ya había pasado 2 años de que traicionaron a Goku. En esos 2 años Goku entrenó solo 1 mes en la habitación del tiempo, llegando hasta la transformación del SSJ4 Rose. Luego de eso se dedicó a viajar entre planetas. Hasta que encontró un planeta llamado Minecraft donde todo era de cubos Ogno, jajajajaja. Se encontró con un planeta que se llamaba Astra, que estaban en guerra. Al llegar fue atacado por naves espaciales y tanques de guerra, los cual Goku los destrozó solo con la mirada. Andaba caminando tranquilo en medio de los bombardeos tranquilo ya que a él no le hacía nada porque tenía una capa de ki en su cuerpo. Cuando llegó a una ciudad pasó sin problemas. Iba caminando por las calles hasta que vio a una chica que al parecer la estaban robando. Al ver esto Goku se enojó ya que a pesar de que sus amigos lo traicionaron él seguía siendo bueno y se acercó a ellos. Goku, ¿qué está pasando aquí? Ladrones. Oye, oye, no te metas en cosas que no te incumben. Goku vio hacia la chica que estaba llorando y se le acercó. Al acercarse uno de los ladrones lo atacó con un cuchillo, pero al hacer contacto con Goku esta se desintegró junto al ladrón, los demás asustados salieron corriendo. La chica también estaba asustada pero también agradecida ya que la había salvado. Chica, gracias. Goku, de nada, y se estaba por ir. Chica, ¿tú cómo te llamas? Goku, soy Son Goku, lo dijo con una sonrisa, ¿y tú? Chica, yo me llamo Kurumi Tokisaki. Goku, bueno, ya me voy. Kurumi estaba triste ya que a ella le gustó Goku y al parecer era buena persona. Pero en eso suena el estómago de Goku. Kurumi, acompáñame a mi casa, de paso te haré algo de comer. Goku sin pensarlo 2 veces aceptó. Luego de eso pasó 6 meses en los cuales los dos ya se tenían mucha confianza ya que estaban saliendo. Con el paso del tiempo Goku dejó de pensar en la venganza contra los que lo traicionaron gracias a Kurumi ya que le decía que debía de perdonarlos, el cual aceptó pero nunca los fue a ver cómo estaban. 5 meses después Goku tuvo un hijo al cual lo llamó Son Arata. Cuando Arata tenía 1 año Goku se fue de viaje a otra dimensión para entrenar y luchar con personas más fuertes, dejando a Kurumi con su hijo la cual aceptó ya que sabía que a Goku le gustaba mucho las peleas. En la actualidad,
Ya había pasado 3 horas desde que Kakaroto había llegado y se empezó a despertar viendo que estaba rodeado por personas extrañas. Al levantarse se empezó a estirar y luego comenzó a matar a todos los habitantes de ese planeta hasta destruirlos. Luego de eso cerró los ojos para sentir cuál era el ki más fuerte cercano. Al encontrarlo se transportó hacia el ki que sintió y apareció enfrente de muchas personas que estaban celebrando algo. Pero... Vegeta. HM, al fin viniste Kakaroto, ahora sí te destruiré. Vegeta. HM, al fin viniste Kakaroto, ahora sí te destruiré. XX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 
ja 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 ja, ya soy Kakaroto, pero no de esta dimensión sino de otra. Después de eso le sacó la espada de Ki, voló hasta el espacio y empezó a crear una supernova la cual tenía la mitad del tamaño de la Tierra. Kakaroto, esto debe ser suficiente, mueran maldito humano. Os la lanzó y al hacer impacto la Tierra explotó. Kakaroto, sí sí, qué buenos son los fuegos artificiales, jajajajajaja. XX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 
asintió con la cabeza y fueron hacia donde estaba Kakaroto. XXXXX. Con Kakaroto él vio cómo desapareció el asistente del dios de la destrucción, le había restado importancia, pero al rato quedó sorprendido ya que de un portal violeta había salido el asistente de Bills junto a Daishinkan, y lo que más le asombró era que había dos Zeno-sama. Pensamiento de Kakaroto. Será mejor que me vaya, ya estoy seguro de que podría ganar a Whis y Daishinkan también en un 1-1 con un Zen Osama con mucho esfuerzo, pero no creo que le pueda ganar a dos. Daishinkan. Kakaroto, debo decirle que usted será destruido ya que no puedo dejar a un mortal con el poder de matar dioses. Kakaroto. Como si pudieras hacer algo. En eso Daishinkan dijo Aka y Kakaroto al igual dijo Aka y así anulando la técnica, Daishinkan se sorprendió al ver que anuló su técnica pero más se asombró al ver que Kakaroto se transformó en SSJ Rose 3, así superando sus poderes por mucho. Kakaroto. Por ahora no puedo con todos a la vez, pero juro que los mataré a todos uno por uno. Luego de esas palabras un portal apareció tras de él, el cual entró y todos dejaron de sentir su ki. Daishinkan. Maldición, se nos escapó. Con Kakaroto él había entrado a una dimensión que creo en la cual solo la usaba para entrenar en dicha habitación, el tiempo era distinto al de afuera. ¿Le gusta cómo va yendo la teoría o no? Déjenlo en los comentarios. Después de entrar a la dimensión creada por sí mismo Kakaroto, entrenó ahí por 7 meses en los cuales se había vuelto sumamente poderoso. Mientras en esos 7 meses Daishinkan lo estaba buscando por órdenes de Zeno-sama, y fue anunciado a todos los dioses, que si alguien veía a una persona como el que no se contengan y lo retengan mientras nos llaman con su ki divino al máximo, ya que les informó que era más poderoso que el que destruyó a Bills, el dios del universo 7, por lo cual los dioses tenían miedo de cruzar con aquella persona. Al salir de la dimensión Kakaroto estaba en estado base. Se concentró un poco para encontrar el ki más poderoso y cercano para poder entrar en Balos y luego ir a por todos los dioses. Al pasar un tiempo asintió un ki que no era mucho pero que con suerte serviría de calentamiento. Al transportarse aparecería enfrente de una persona que era como un lagarto blanco y violeta muy feo XD. Freezer. Maldito. Hace poco reviví, ¿qué rayos estás haciendo tú de nuevo en mi nave insecto? Kakaroto. ¿Acaso me conoces? Freezer. Maldito. Esta vez no perderé. Le pega con la cola en la panza mandándolo a volar afuera la nave, sintiéndolo él mismo para luego quedar enfrente de él. Kakaroto. ¿Eso es todo lo que tienes? Freezer, maldito, ya verás. Luego de decir eso se transforma en Golden Freezer y arremete de nuevo hacia él, pero no lo podía tocar ya que esquivaba todo con suma facilidad. Freezer. No, ¿cómo puede ser que esquives todos mis ataques si aún no te has transformado? No. Luego de eso se transformó en su última forma, la cual era su transformación maligna de todo su odio, en la cual sus ojos era todo negro a excepción de sus pupilas, las cuales eran de color rojo, su cuerpo era de color negro y unos tatuajes raros de color azul por todo su cuerpo, el cual se había multiplicado su tamaño con unos cuernos encima su cabeza y un aura tras su espalda de color rojo. Kakaroto. Wow, impresionante aspecto, pero tu poder sigue estando debajo de mi jajajajajaja. Freezer. Ya veremos quién es el más débil, maldito. Después de esas palabras comenzaron a pelear con Taijutsu, iban empatados,
pero Kakaroto no estaba ni cerca de usar un 5% de su poder. Kakaroto. Muy bien, listo, ya me ayudaste bastante con el calentamiento. Después de entrenar por mucho tiempo solo era aburrido, pero ya terminó tu trabajo. Freezer, susurrando. Que termine mi trabajo. Kakaroto movió su brazo hacia adelante con un solo dedo extendido, en el cual salió un rayo de ki, el cual atravesó el corazón de Freezer y luego explotó, así desintegrándolo. Kakaroto. Creo que antes de pelear con esos malditos tengo que comer. Se fue a un planeta en el cual había sentido muchos ki, por lo cual se transportó pensando de que había comida, pero al llegar se decepcionó ya que eran unos malditos cavernícolas, que lo atacara apenas lo vieron, pero él le atravesó la cabeza a uno con una espada de ki y a los otros los decapitado. Luego de eso salió del planeta y extendió su mano hacia el planeta pronunciando las siguientes palabras. Akai. Se podía ver cómo era desintegrado todo hasta la más mínima partícula de lo que antes era un planeta. Tomó un tiempo pero encontró un planeta en el cual hacían comida rica, por lo cual después de comer no lo destruyó, ya que usaría a este planeta para que le hagan la comida después de derrotar a los demás. Kakaroto. Muy bien, creo que es hora de empezar con la limpieza. Se concentró y sintió un ki divino que pertenecía a un dios destructor. Se transportó inmediatamente y el Akaisin se asustó ya que la persona con la que menos se quería encontrar apareció frente a él. Kakaroto. Vaya, vaya, el dios destructor del universo 4. Kitela. ¿Qué rayos quieres? Kakaroto. Solo quiero un poco de diversión, nada más. Kitela, sin pensarlo más, aumentó su ki divino al máximo, así alertando al ángel del universo 4, el cual apareció al lado de Kitela. Kitela, telepatía. Cognic, el rey del todo, ya lo debe haber percatado, ¿cierto? Cognic. Sí, de seguro llegan en un momento. Ahora lo que debemos hacer es retenerlo en este planeta. Kitela. Ay. Kakaroto. ¿Y que van a pelear o se quedarán viendo todo el tiempo? ¿O tienen miedo?